Pedro, aceptas a Mayeli el Pilar Pacheco como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en salud y en enfermedad, en fortuna y adversidad, hasta que la muerte los separe. Ahora sí llegó el momento de demostrar quién es quién. Coral, vamos a ver si es capaz de seguir adelante con este rollo que usted mismo se inventó. No, pero es que miren a la Mayerlicita, tan linda, tan buenecita ella y con tantas ilusiones como le metió usted en la cabecita. Sí, padre, acepto. Y tú, Mayerly, ¿aceptas a Pedro Coral Tavera como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en salud y en enfermedad, en fortuna y adversidad, hasta que la muerte los separe? Pero diga que sí ya, mi reina, que yo siempre he sido como malo para eso del suspenso. Deme de una vez el golpe, aunque sea sin anestesia. ¿Y qué tal que se esté arrepintiendo última hora? Uy, no, Coral. Eso sí sería el colmo de su saladera. O de su buena suerte. Ay, Virgen Santísima, que sea lo que mi Dios Santísimo quiera. Repito la pregunta. Mayerly, ¿aceptas a Pedro Coral Tavera como tu legítimo esposo? Tranquilo, padre, que no es necesario que me repita la pregunta. Ya tengo la respuesta. No, Pedro, no podemos. Perdóneme. Venga, mijita, vamos a mirar qué dicen. Damas y caballeros, por favor, se acercan, se acercan. Eso, así me gusta, eso. Ustedes bien juiciositos como siempre, ¿no? Bueno, yo me imagino que ustedes deben estar preguntándose qué fue lo que pasó y que por qué, pues, pasó lo que ustedes vieron que pasó aquí adentro, que Mayerlicita dijo que no, y conociéndolos como los conozco, deben estar sacando muchas conjeturas, qué patatín, qué patata, no, qué pasó esto, qué pasó aquello. Pero pues, ahora les va la versión oficial. Todos ustedes conocen a Mayerlicita. Mayerlicita es una mujer lo más dulce, lo más hermoso del mundo. Y pues ella decidió que lo mejor era no casarse conmigo. Mayerlicita, además de todo, es una mujer muy inteligente y se dio cuenta a tiempo de que ella pues no se puede casar conmigo porque pues yo, como dicen por ahí, no le doy la talla. Y con toda la razón, porque ella es una princesa y ella en la vida merece casarse con un príncipe y yo estoy lejos de serlo. Mejor dicho, en resumidas cuentas, Mayerlicita muy inteligentemente canceló este caldo. Mayerlicita, su merced, ¿quiere agregar algo? No, Pedro, eso es todo. Y si ustedes quieren decir algo o agregar algo, no es el momento de decirlo porque, como dicen por ahí, la rueda de prensa se terminó. Mayerlicita. ¿Más?